Así es, le cayó condena a Peñita. Gente, ¿cómo estamos? Esto es Soy Hincha del Perú. Hace ya un tiempo sabíamos que Sergio Peña estaba teniendo problemas legales en Suecia y hoy sería la sanción que le caerá al peruano. Toda la información en este video. No te olvides de seguirnos para estar informado de todo lo que acontece del deporte peruano y sus futbolistas. Vamos con la información. No sin antes con algo de contexto. A pesar de estar convocado para los encuentros contra Corea y Japón, Peña venía con un problema con su club, el Malmö de Suecia. El tema es el siguiente. El mediocampista peruano fue intervenido el pasado 18 de abril por la policía sueca por conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol y sin licencia homologada, ocasionando que la fiscal de ese país lo denuncie ante las autoridades, solicitando pena de cárcel para el jugador de la selección peruana. Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente. Estaba cenando con una amiga. Duró como 5 o 6 horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentiría influido por el alcohol, dijo Peña en su declaración. Tras largas jornadas de evaluación, la sentencia para el futbolista nacional se dio a conocer, y a pesar del pedido de prisión por parte de la fiscal, para la fortuna del peruano y de la selección, el peruano solo debe cumplir un total de 50 horas efectivas de servicio comunitario. Es una noticia tranquilizadora para Sergio, que está en la selección peruana, y por supuesto está muy aliviado y feliz que el tribunal no lo condenará a prisión. Tiene hijos y significa mucho para él y para su familia, que ha estado muy preocupada por él. Me sorprendería mucho si hubiera una apelación del fiscal, agregó el representante legal del jugador. Con respecto a su club, tal parece que el Malmö solamente va a tomar medidas disciplinarias en forma de sanción económica. Sergio Peña actualmente se encuentra concentrando con la selección peruana, que jugará dos amistosos en Asia, el primero contra Corea del Sur este viernes 16 a las 6 de la mañana en hora peruana, y el segundo contra Japón a las 4 y 55 de la madrugada. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Los leemos en comentarios. Esto es Soy Hincha del Perú. Suscríbete para estar al tanto de las noticias peruanas y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos.